amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Es un gusto otra vez saludarles. Mi nombre es Rogelio Pérez y estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Y siempre muy bien acompañado con la conductora estrella de este programa, Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros amigos, profesores, padres de familia de las Escuelas Secundarias Técnicas? Reciban un caluroso saludo de parte de todos nosotros. Y bueno, hoy tenemos invitadas especial. Así es, ¿no? Roger, lo voy a presentar y bueno, vamos a ir platicando a gusto con él, ¿no? También, no sin antes recordarles que el próximo lunes, pues, estamos de puente, ¿no, Roger? Así es, nos vamos a estar platicando con ustedes de este tema que es el derecho a la participación. Muy importante que lo conozcan, cómo es que ustedes lo viven en su comunidad educativa. Y entonces, pues Nat, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Exacto, Roger, lo presento. Hola Pablo, es Pablo Santiago Flores, es integrante de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y también, ¿no?, estuvo estudiando un tiempo de su vida la cuestión de pastoral catequética, ¿no? Es un chavo, ¿no?, conocido, lo conocemos, es nuestro amigo, que se ha encargado, ¿no?, de varios aspectos de servicio en su vida, de aporte. Entonces, bueno, nos va a platicar un poco sobre esto. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pablo, pues bienvenido a este programa Conoce Tus Derechos. Este programa es de nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas para que lo puedan ustedes, ¿no?, nutrir con sus intervenciones, con sus dudas, con sus preguntas, con sus sugerencias también, y que puedan también hacerle alguna pregunta también a nuestro invitado, con gusto. Este es su programa, cómo ustedes viven, ¿no?, los derechos humanos en su comunidad educativa, ¿no?, en su familia, con sus vecinos, con sus papás. Entonces, que nos vayan platicando también todas estas cuestiones. Y Nat, derecho a la participación, y luego en este mes, Nat, en este mes de que todos nos sentimos muy patriotas, todos nos sentimos, ¿no?, con todas las ganas de México en nuestra piel, ¿no? ¿Por qué? Porque como decías, Nat, el próximo lunes no vamos a estar por acá, ¿no? Porque es 16 de septiembre, se vienen las fiestas patrias, pero desde el 1 de septiembre, Nat, estamos muy participativos con esta cuestión mexicana. Exactamente, Roger, y bueno, es un tema que quedó perfectísimo para este mes, ¿no? Así como lo dices, que tanto participamos, ¿no?, que nos gusta, que es cuando nos sentimos muchísimo más patrios, ¿no?, cuando queremos festejar nuestro país a lo que más da. Entonces también acuérdense que estamos en vivo por Facebook Live justo ahorita en la plataforma tanto de la Dirección General de Escuelas Secundarias como en el Facebook también de la Comisión, ahí estamos. También les recuerdo que estamos pendientes de sus sugerencias, dudas, preguntas. Si le quieren preguntar algo a nuestro invitado del día de hoy, Pablo, bueno, ahí nos las hacen llegar y seguro le estará respondiendo en ese mismo instante, Roger. Y bueno, para ir de lleno a nuestro tema del día de hoy, me voy a permitir leer pues esta primera infografía, ¿no?, muy bien, del derecho de participación. Y bueno, vemos que la participación ciudadana es un conjunto de maneras para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Se debe tomar en cuenta que la participación ciudadana no solo se refleja a través del voto, sino existen múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos. Ejemplos de esto pueden ser acciones como expresión, deliberación, creación de espacios de organización y disposición de recursos por medios de los cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración y decisión de temas que son de su interés. Justo, Roger, ya vemos que no solamente por el voto, ¿no?, participamos, ¿no? Para eso también nos va a platicar un poco más adelante Pablo, cómo pueden participar, cómo es que él ha venido participando. Yo creo que desde que tenías cuántos años, Pablo, has participado en pro de la sociedad. Pues yo creo que mi primer acercamiento fue cuando tenía 8 años, pero ya de una manera consciente, podemos decir que así de, oye, pedir un permiso, me voy una semana para hacer este proyecto, yo creo que fue a partir de los 11 años. Imagínense, desde los 11 años estaba súper chavito, todavía seguías en la primaria, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y ya tenía esta cosquillita, a lo mejor, de participar, ¿no?, de apoyar a algún
alguna causa, Roger. Así es, Nat. Y bueno, pues este derecho humano a la participación está, su fundamento jurídico está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igual que también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, pero sí, no hay que irnos tan, ¿no? tan lejos a estos tratados internacionales ni nada, sino que lo podemos aquí, ¿no? Focalizar en nuestra familia, en nuestros vecinos, y es lo que estamos platicando con Pablo, que él desde muy chico, ¿no?, ha participado. Pablo, platícanos un poco, ¿qué proyectos son los que has participado, ¿no?, y cómo estos te han, ¿no?, fomentado, ¿no?, a dar ejemplo también a otros compañeros? Bueno, el primer proyecto en el que participé, que fue a los 11 años justamente, la idea era estar en comunidades indígenas apoyando en verano en un proyecto de regularización. Okay. Entonces, algunos chicos de niveles más bajos que yo de 11 años, ayudando a algunos niños de primero, segundo y primaria, con cuestiones de matemáticas o literatura que les estaban fallando para poder pasar a su siguiente ciclo escolar. Ese fue como mi primer proyecto. Ya un poco más adelante, creo que uno de los más significativos, que fue el de 2015, fue ya justamente empezar a ver, ya no ser un chavo participando, sino dedicarme a organizar a todo un equipo. Y en lo que buscábamos era empezar a reunir fondos y jóvenes de universidades que hicieran servicio y prácticas profesionales para específicamente ayudar a solucionar problemas concretos. Falta una escuela en esta comunidad. Bueno, vamos a ver dónde es mejor construirla y cómo, qué necesitamos para construirla, ¿no? Claro. Proyectos que empezaron a avanzar y que, bueno, poco a poco se están llevando a cabo y digamos que estamos en un 70% ahorita de ellos. Uh-huh. Y esperamos, por lo menos la primera escuela, ya poder reinaugurar en el 2020 o 2021. O sea, ya es una realidad. Ya. Sí. Justo vean cómo la participación, ¿no?, puede generar tantas cosas buenas. Bueno, vamos a ver un poco más de la participación dentro de la escuela, cómo ustedes pueden participar, cómo pueden a lo mejor aportar alguna causa. Y bueno, viene en la infografía número 2, dice que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados. Esto es una realidad y tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. El artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Niño dice que los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le pudieran afectar al niño, teniendo deliberadamente en cuenta las opiniones en función de su edad y madurez. Y bueno, con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Así es, Nat. Qué interesante es lo que nos mencionas, porque nosotros, ¿cómo es que vemos este, ¿no?, de derecho a la participación, ¿no?, esta cuestión? No sé si han escuchado ustedes en el radio, en la televisión, estos spots que están sacando sobre las consultas infantiles. Exacto, y juveniles, sí. ¿No? Si han participado ustedes, chavos de las escuelas secundarias técnicas, que nos mencionen, que nos comenten cómo, en dónde encontraron, digamos, esta mesa receptora. Al igual que hay un comercial, ¿no?, que ahorita vamos a platicar con Pablo, ¿no?, en cuestión de muy, muy chistoso, en donde hablan a la radio, ¿no? Se escucha que hablan a la radio y le dicen, ¿qué canción quieres? Y dicen, no, pues nada más lo que quiero es que mi papá me escuche porque en esta estación de radio él escucha, ¿no? Entonces, dicen, no, pues sí, todos tienen derecho a ser escuchados, a tomados en cuenta, y todo, es lo que nos mencionabas. Entonces, pues, Pablo, ¿no?, ¿qué nos dices? ¿Sí son participativos los chavos? ¿No? ¿Qué falta? ¿Cómo es que podemos incentivar esta participación? Pues, sí, yo creo que los jóvenes sí quieren participar, pero también es una cuestión de compromiso. A veces tú le pides poco a una persona y se siente como devaluada y dice, ay, puedo hacer más, no lo voy a hacer. Pero si tú le empiezas a exigir, oye, necesitamos un proyecto a largo plazo y necesitamos que te involucres, y le haces ver que esto no va a funcionar si él no está, hay muchísimos que están dispuestos a comprometer, y no solamente su tiempo, incluso a recursos, ¿no? Yo he visto incluso jóvenes que dicen,
nunca llego temprano a la escuela, pero si tengo que llegar para hacer esta cuestión, llegan una hora antes, ¿no? Ahí está. Entonces, como se sienten comprometidos porque hay algo de por medio en lo que ellos se sienten parte de, ¿no? Hacerles ver que no es participar por cambiar las circunstancias de otros o de ellos mismos. Hay que hacerles ver a los jóvenes que eso que están haciendo va a generar como un precedente y los vuelve líderes. La cuestión del liderazgo en los jóvenes, muchos lo ven como, quiero mi liderazgo, pero que me sigan a mí. Yeah. Nunca ven la parte en la que ellos tienen que empezar también siendo seguidores para que otros puedan empezar a seguirlos a ellos, ¿no? Entonces, por el liderazgo se ven motivados. Qué interesante. Interesante, ¿no? Sí, lo que nos dice Pablo. Y yo sí me acuerdo, Roger, a esto que estabas comentando de las consultas infantiles. Yo me acuerdo todavía que me tocó, yo creo que de los primeros, todavía me acuerdo que fui a votar a Coyoacán, ¿no? Era literal, te daban muchísimas ganas de votar, ¿no? Tener esta pues participación, ¿no? De ir, tacharlo, doblarlo, irlo a meter a la urna. Es, creo que, una muy buena experiencia, ¿no? También para los chicos, para los jóvenes. Y bueno, vamos a ver un poco más de la participación en la educación, ¿no? ¿Cómo podemos generarla e incentivarla? Bueno, en la infografía número 3 dice, la participación del adolescente en la educación es fundamental para su reconocimiento como sujeto. Algo de lo que nos mencionaba Pablo, ¿no? Tratar e ir formando personas, a lo mejor líderes, en diferentes aspectos. La participación es una condición indispensable de los procesos de aprendizaje. La participación es el fundamento en la escuela democrática, ¿no? Hay que saber más o menos ir pesando, ¿no? ¿Qué opina la mayoría? ¿Qué se quiere? Bueno, la participación también favorece la inclusión y el derecho a la participación va de la mano con otros derechos. Así como lo hemos visto, Roger, en todos nuestros demás programas, bueno, vamos viendo que otros derechos se le van pareciendo, ¿no? A lo mejor pudiera ser a la educación, a la equidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Así es, Nadia, están relacionados los derechos humanos. Y entonces, bueno, en este sentido, igual también, ¿no?, hacemos el llamado a ustedes, chavos, que nos están viendo, para que participen en nuestras redes sociales, le den like, compartan también este video, igual también todos los programas de la programación de GES Media, ¿no?, que son muy interesantes, Nat. Entonces, bueno, pues retomamos derecho a la participación en la comunidad educativa. Pablo, ¿qué nos puedes también comentar sobre esto? Porque no solamente es asistir a la escuela y hacer las tareas y ya, ¿no?, sino hay sin fin de actividades en donde ellos se puedan también sentir, ¿no?, muy participativos. Bueno, la participación dentro de la escuela va desde ser un seleccionado, porque te comprometiste a participar fuera de clases en un deporte, ¿no? Claro. Hasta cuestiones de hacer ver a tus profesores que está sucediendo algo, ¿no? Digamos que es como una especie de denuncia, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en la preparatoria donde estudiaba, que a la hora de la salida, la mayoría del colegio se quedaba a hacer deporte. Pero coincidía ese horario que todos los baños estaban en limpieza, ¿no? Entonces, me tocó juntarme con varios compañeros e ir a hablar con los directivos, ¿no?, y decir, oye, no tenemos dónde cambiarnos. A esa hora nos tenemos que cambiar para llegar puntuales a actividad deportiva y nos está cerrando el baño, ¿no? O sea, es nuestro vestuario donde nos cambiamos de ropa. Entonces, hacerles ver que a lo mejor eso funcionaba antes porque era una escuela de puros varones, no había problema. Pero ahora que es una escuela mixta, ya nos tenemos que meter a un baño para podernos cambiar de ropa, ¿no? Entonces, cambiaron los horarios para que pudiéramos justamente cambiarnos para la actividad deportiva, ¿no? Y este tipo de cambios de denuncia, ¿no? Si va a haber una actividad escolar, se necesitan recaudar fondos. Bueno, a lo mejor no te gusta la idea que tienen de que cada año hacen cierta actividad. Empezar a promover, oye, nosotros, nuestra forma de recaudar fondos hoy en día jóvenes, bueno, y ahorita los que están en secundaria tendrán otras formas de recaudar dinero. Pero lo que funcionó para los adultos no es que se haga obsoleto. Es que a lo mejor cambiamos los intereses también los jóvenes y lo que antes nos interesaba, ir a una kermés y comprar esquites, a lo mejor hoy no, hoy queremos crepas. Entonces, no vas a vender esquites, vendes crepas. ¿Por qué? Porque es lo que los jóvenes buscan, ¿no? Pablo, Nat, pero ¿cómo ven esta cuestión también en la escuela, en el salón, ¿no?, de sí ser la cultura de la denuncia,
pero no caemos en el ser el chismoso, el chiva, el acusón, el esto, el otro, tal. O sea, porque también luego muchas veces en ese sentido, pues ya como que caes gordo a los compañeros. Entonces, ¿cómo esa línea tan delgada, cómo poderla también sobrellevar? Pues la denuncia tiene que ser en beneficio de todos. O sea, cuando, por ejemplo, me junté con mis compañeros para ver la cuestión de los baños en mi colegio, no era algo que a mí, Pablo Santiago, me interesara. Era una cuestión que a todos, y era la selección de básquet, la de fútbol, los de atletismo, los de vóley, a todos les interesaba. Entonces, nos juntamos los coordinadores o los directivos de cada uno de estos grupos deportivos. Okay. Y cada uno fuimos, porque era la versión la selección masculina y la femenina, éramos 8. Entonces, entre 8, pero yo iba representando a todos los de atletismo y éramos 26 personas. Y cada uno y yo no busqué como mi beneficio de abran el baño para mí. No, era abran el baño para todos los que tenemos que hacer deporte. Ya, ¿no? Claro. Entonces, okay. Si tú vas a hacer denuncia, antes de hacer una denuncia, tienes que pensar si es por ti o por todos, ¿no? Si es por ti, replantea cuál es la situación. Pero si es algo que es para todo el salón, para toda la escuela, primero háblalo con tus compañeros, de manera que cuando hables, ellos respalden y se sumen a tu propuesta. O, segunda, empieza a mover y a generar ruido entre ellos para que ellos también, junto contigo, se lancen al mismo tiempo, ¿no? Bien. También un gran consejo, nunca se lancen solos a hacer un cambio. Júntense y busquen personas con intereses afines. La selección de atletismo en la que yo estuve en la preparatoria no existía en ese momento. Me junté con varios amigos que me fui encontrando en algún parque y que, ¿te gusta correr? Sí. Entonces, fuimos al colegio y decimos, queremos hacer una selección de atletismo, ¿no? Ya somos varios. Entonces ya la escuela se movió y buscó un maestro, ¿no? Para nosotros. Bien. Pero es justamente, no estaba pensando, colegio, soy yo nada más y quiero un maestro de atletismo para mí. Ok. Es para toda la comunidad. Exactamente. Y Pablo, algo de lo que nos comentabas anteriormente es que tuviste la oportunidad de ir a regiones pobres, a lo mejor regiones indígenas de nuestro país, ¿no? Así y es. Pudiste tomar en cuenta algo, ¿no? que pasaba ahí y tratar de mejorarlo o de solucionarlo a los aspectos que ustedes pudieran. Creo que algo importante a lo mejor que me gustaría que nos pudieras platicar es cómo fomentabas a lo mejor ese liderazgo de las personas que están ahí en la comunidad, ¿no? Y que están viviendo ahí y que ellos se quedan. ¿Cómo fomentas esa participación? Porque, bueno, tengo entendido que ustedes se quedan el verano, pero los demás meses, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo fomentas ese liderazgo, a lo mejor esa participación con esos jóvenes de las comunidades? Sí. Pues la idea sí es una semana en verano nada más en la que vamos de lleno a trabajar, pero cada 3 meses va una persona y justamente se reúne con unas personas de cada comunidad que están dándole seguimiento a lo que estamos haciendo. Entonces, si se generan recursos para instalar drenaje en una comunidad, esta persona va y ve cómo va el uso de estos recursos, cómo van avanzando, cuántas casas ya tienen drenaje, qué es lo que le está faltando o por qué no está funcionando, por qué lo suspendieron. Muchas veces las mismas comunidades toman la decisión de, pues sí está el recurso, pero ¿sabes qué? A mí no me interesa ahorita el drenaje, me interesa tener estufa o me interesa tener un techo firme o suelo firme, ¿no? O sabes que estas paredes se me caen cada 3 años, mejor voy a poner ladrillo y paredes. Entonces, tienes que también aprender a escuchar a las comunidades cuál es su verdadera necesidad, ¿no? Si en ese punto lo que les dimos fue recurso para instalar drenaje, dicen, es que con las letrinas estamos bien, mejor usamos estos recursos para mejorar nuestra casa, ¿no? Que no se caiga, que mantenga el calor, que cuando haga frío esté caliente y cuando haga mucho calor que esté templada, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente busca, pero a lo mejor nosotros no lo vimos en un principio, ¿no? Entonces, aprender a adaptar los proyectos junto con la comunidad, que el proyecto no es yo quiero que haya drenaje aquí, es yo quiero que esta gente viva mejor, ¿no? Busco quienes me ayuden financieramente, pero también veo ellos como cuál es su versión de vivir mejor. No es una despensa al año, no es construir una escuela quizá. Ellos lo que necesitan es, yo puedo conseguir la escuela, pero ¿y quién va a dar clase? Exactamente. ¿No? Creo que también un punto muy importante, Pablo,
es esta cuestión de participación, ¿no? Y juventud, ¿no? Todos los chicos que ahorita nos están viendo, ¿no? Están entre los 12, 15 años de edad, más o menos. ¿Cómo los invitas, ¿no? A lo mejor a que puedan participar en su comunidad, en su escuela, en alguno de estos objetivos muy específicos que tienen, ¿no? Niños de la calle, no sé, ¿no? Se me ocurren muchísimos. Pero ¿cómo los invitamos, ¿no? A participar, a que se sumen, a que se unan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Pues yo creo que, y ahí me gustaría dirigir un poco más el mensaje hacia los maestros, es que ayuden a los alumnos y a los padres de familia también. Tienen que ayudar a los niños, a los jóvenes, a descubrir su vocación, pero en dos aspectos, a nivel profesional y a nivel humano. A veces la vocación a nivel humano es, a mí me gusta ayudar a los niños, entonces va de la mano con mi vocación profesional, quiero ser maestro, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, tuve mi vocación profesional fue a ser administrador de empresas y mi vocación humana fue mucho a generar proyectos sociales, a buscar proyectos sociales en los cuales ayudar, ¿no? Entonces voy como uniendo estas dos cosas. Entonces, cuando hablemos a los jóvenes de qué va a ser, cómo va a ser tu futuro, hay que ver, hacerles ver también como quizá esta imagen de si fueras superhéroe, ¿qué tipo de superhéroe quieres ser, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres tú, cómo te ves ayudando a mejorar el mundo o a salvar el mundo, ¿no? Algunos te dirán, ah, pues me voy por la ecología, me voy por la medicina, me voy por la educación. Todos los frentes son importantes, todos los frentes tienen una razón de ser. Pero ninguno vale más, ninguno vale menos, y hay que ayudarlos, ¿no? Qué importante, sí. ¿No? Esta cuestión de inculcar la formación profesional, ¿no? Pero también educar, no sé si así llamarlo, la vocación o el alma, ¿no? Para lo que realmente naciste. Y bueno, yo creo que así tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? A lo mejor este ejemplo que tú pones, ¿no? Tu vocación, bueno, es la administración, pero a lo mejor tu vocación más personal, ¿no? Es la cuestión de la docencia. La tuya, Roger, ¿tienes algo? ¿Ya descubriste tus vocaciones? Pues yo espero que sí, Nat. Yo espero que igual también aquí no lo mencionó Pablo, pero el de la abogacía, pues también es una gran vocación. Entonces, bueno, pues también ustedes, chavos, ¿cuál es su vocación? Por ahí, ¿qué están descubriendo? También les gusta, a lo mejor lo más cultural, ¿no? También por ahí ser, ¿sí? Tocar un instrumento o a lo mejor tienen dotes de actuación. Entonces, claro. Bueno, también estas cuestiones, ¿no? Que no tenemos que dejarlos todos en un solo estereotipo y que, bueno, ustedes también nos vayan comentando y vayan participando con sus comentarios en nuestras redes sociales. Nat, ¿tenemos alguna otra infografía? Exactamente. Y, bueno, la participación en la escuela, ¿cómo le podemos hacer para lograrlo? O algunos tips que les damos justo a los chicos, ¿no? Para que puedan lograr esta tan anhelada participación. Bueno, primero deben de conocer cuáles son los principales componentes de las reglas escolares y cómo operan. Literal, lo que sí está permitido, ¿no? Lo que no está permitido. Identificar las formas concretas de participación dentro de la escuela. Recordamos aquí que Pablo nos comentó que se juntó con algunos de los chicos, ¿no? Para pedir un mejor funcionamiento de algo. Conocer la manera correcta de hacer valer los derechos democráticos y practicarlo en el salón o la escuela. Muchas veces, yo me acuerdo, ¿no? Creo que todavía es muy común, ¿no? Y aquí detrás de cámaras Lupita nos los puede decir, la cuestión del jefe de grupo, ¿no? Se da muchísimo, claro. Sí, claro. Votamos para quién sea el jefe de grupo, ¿no? Si es nuestro amigo, el que medio nos cae bien, o el más aplicado, ¿quién es? Ahí también cuéntenos si ustedes han sido jefes de grupo, cómo les fue. Y bueno, también identificar y practicar técnicas de darle seguimiento a los representantes, ¿no? Esta cuestión que nos decía Pablo, estar pendientes de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, a lo mejor también sí podemos ayudarles. Entonces, bueno, ahí están esos tips, ¿no? Para que ustedes puedan lograr una participación dentro de su salón de clases y dentro de la escuela, Roger. Así es, Nat. Y bueno, pues quisiera que nos dijera Pablo, ¿no? Si conoces algunos grupos o instituciones, ¿no? Que puedan también atraer a los chavos de las escuelas secundarias técnicas y que ellos puedan participar también con estos grupos. Claro que sí. Pues yo inicialmente no me atrevería a dar nombres de organizaciones o de lugares en los cuales ellos pueden involucrarse. Ok. Pero creo que todos tenemos cerca algún parque en el cual hay actividades deportivas. Fútbol, básquetbol, vóley. Scout. Que se acerquen, exacto, que se acerquen a estos grupos y se integren. Porque de la actividad física que van haciendo o del integrarse con varias personas,
estos poco a poco se van moviendo. Es muy común que los grupos deportivos o de scouts que hay en los parques de repente se presten a, vamos a juntar despensas y las vamos a dar a a estas personas, sí. O vamos a juntar dinero y lo vamos a mandar a tal organización. Y también dentro de las escuelas empezar a ver qué hay, ¿no? Muchas veces estamos en la escuela estudiando y salimos y ¿qué hay en la escuela? ¿No? Pues un día más, ¿no? Tuve clases, ¿no? Y no te atreves a ver que dentro de en tu receso a lo mejor hay un grupo de personas que se sientan a jugar ajedrez y, ¿no? O empieza a haber un grupo que, el grupo de cine debate o jóvenes que se preparan para la oratoria. Entonces, irte insertando en esos grupos a lo mejor puede ser algo que te empieza a generar ya desde esta edad, ¿no? Desde chavos de secundaria, pues un currículum, ¿no? O sea, a lo mejor, si quieres estudiar derecho, un taller de oratoria te servirá, sí, muy bien. Sí, le vendría muy bien. Entonces, integrarte justamente, ver por dónde y justamente empezar a participar, ¿no? Si estás en oratoria, a lo mejor te dicen, oye, te representa al colegio en una oratoria donde se va a hablar de este tema, ¿no? Ecología, por ejemplo. Entonces, sí, sí. Empiezas a dar tu punto de vista como joven y también intégrate también en casa a hablar de los temas. En la sobremesa, que es muy común, papá y mamá, sí, hablan de la realidad mexicana o de lo que está pasando en sus trabajos y tú te paras y ya te vas, ¿no? Porque no es un tema que a ti te competa. No, quédate y escucha lo que tienen que decir los adultos, ¿no? Y ve cuál es la realidad que ellos están viviendo. Que no, exacto, va a ser la realidad que ustedes van a vivir cuando les toque trabajar o estar ahí. Exacto, no es la misma realidad que les va a tocar. Entonces sí los invitamos a que participen desde ahorita, a que se sigan formando, a que vean, ¿no?, hacia qué a lo mejor ámbitos se quieren interesar. Ya decíamos el ecológico, el cultural, el deportivo, no sé, el de ajedrez, etcétera. No se puede haber muchos, pero sí los invitamos a que participen. Y Roger, ya se nos está terminando nuestro programa, pero no antes, les mandamos saludos a Alejandro Aguilar, Antonio Escobar y Arturo Niño, que justo ahorita están viendo nuestro programa en la plataforma de Facebook. Un saludo. Pues igual, un saludo y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por estar aquí en el programa Conoce Tus Derechos. Nat, como siempre, es un gustazo, ¿no? Y bueno, pues también agradeciendo a todos los que hacen posible. Pero bueno, pues también recuerden que el próximo lunes no nos vemos, ¿no? Pero les aplausos, deseamos unas felices fiestas patrias, que se la pasen muy bien. También ahí cuidado, ¿no?, con estos juegos pirotécnicos. Exacto. Igual también, por sí, favor, mucho los cuidado. Excesos también. Chavos, cuídense muchísimo. Nos vemos el próximo lunes 23 de septiembre con el tema. Exacto, el tema Día Internacional de la Paz. Va a estar interesantísimo. Vamos a traer un invitado que justo este es su tema. Así es, que ese es su mero mole, dirían, ¿no? Así es, Nat. Y entonces, pues, con esto de la comida, del mole, del pozole y de las tostadas que vamos a comer en estos días, pues los dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos los que hacen posible este programa, que están muy participativos allá detrás de cámaras también. Mi buen Alex, Ángel, Lupita, también muchísimas gracias. Pero también al doctor José Abel Flores, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el titular de la Dirección General de las Escuelas Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por el espacio. Y Nat, pues ya nos despedimos de, exacto, nuestro público con la frase ya bien aprendida. Exactamente. Dejes TV. TV aprendiendo. Adiós y viva México.